incendios, de los cuales dos fueron en el sector agropecuario, uno en el sector residencial. En cuanto a los agropecuarios, uno se atendió en el municipio de aquí de Estelí, en la comunidad del Despoblado, en la propiedad del señor Julio García Rivera y Napoleón Mesa Ruiz. La afectación fueron de dos manzanas de pasto para ganado. Las pérdidas económicas ascendieron en 3.000 córdobas. Aquí pues se encontraban realizando quema de rastrojos en la propiedad y pues no tomaron las medidas de precaución y se propagó por el resto de del lugar. El otro incendio agropecuario fue en el municipio de La Trinidad, en la comunidad La Gaveta. Aquí el propietario es el señor Julio Fuente García. Las pérdidas fueron de 51.800 córdobas. Aquí hubo una afectación de 70 manzanas de pasto para ganado. Hay que hacer referencia que este incendio se origina de manera accidental, ¿verdad? Por un desprendimiento de un árbol tipo melero que cayó sobre unas líneas de tendido eléctrico de 14.400 voltios. Y pues generó el principio de incendio, pues tomando en cuenta también que la propiedad había, el material está totalmente seco y esto pues facilitó la propagación del incendio. También en este incendio hubo la afectación, la muerte de un novillo, el cual se encontraba repastando en el área y al momento de este incidente pues las líneas le cayeron encima pues muriendo instantáneamente. Las pérdidas son de 51.800 córdobas, el origen fue eléctrico y la causa fue accidental. El otro incendio fue en el sector residencial, fue un principio, esto fue en el barrio Igor Úbeda, en la propiedad del señor Roberto Castillo Toruño. Las pérdidas fueron de 1.000 córdobas y se origina al momento de que acaban de elaborar alimentos en un fogón y pues no fue apagado totalmente, las cuales las chispas incandescentes del carbón cayeron sobre seres personales que se encontraban dentro de la cocina y facilitó la propagación. Afortunadamente pues se logró controlar en el sitio y no se expandió sobre todo el resto de la propiedad. Bien, y de esta manera ponemos punto final a las informaciones. Agradecemos su fiel sintonía y les invitamos a que encuentre estas y otras noticias en la segunda edición a las 7 de la noche. Gracias por habernos acompañado.